Thank you everyone for being here. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a comenzar con la clase. Next slide, please. Gracias a todos por estar aquí hoy. Si quieren poner su nombre en el chat y por favor escoge el idioma que quieren escuchar esta sesión. Pueden escoger español o inglés. And just a reminder, this is our class Un site. recordatorio, este es nuestro sitio de la clase y queremos que lo vean, vayan ahí, tenemos actualizaciones, tenemos también las grabaciones de las clases, las diapositivas y más información acerca de nuestros principios y la praxis de la clase. Just a reminder, you will Un also have recordatorio que también van a encontrar información del equipo de planificación, información de la sesión, el equipo de instrucción, el programa de estudios y objetivos del curso. Y este año nos estamos enfocando en cómo construir un mundo conjunto o conjuntamente. Just some classroom reminders is that as Recordatorio sobre el curso. can you hear me now? ¿Me pueden Can you guys hear me escuchar? now? Sí, Sorry about te podemos that. escuchar, disculpas. Tengo una emergencia con mi mascota y estoy en la sala de emergencia. ¿Me pueden escuchar? Yes, we can. Thanks. Sí, y te podemos escuchar. Entonces, recordatorio sobre el curso. El reconocimiento del territorio y también advertencia sobre el contenido. Algunas de las presentaciones pueden ser difíciles de escuchar y o discutir. Y tenemos también una nota acerca de tener conversaciones respetuosas y cuidarnos a nosotras mismas. Tenemos también interpretación simultánea y también controles de Zoom, en la página del curso. Cuando hagamos preguntas, podemos alzar la mano para que nos den la palabra. And so here you can see our land Aquí pueden ver el reconocimiento del territorio. Reconocemos que los pueblos indígenas son las que cuidan tradicionalmente la tierra a la que ahora ocupamos y que han vivido en Chicago por mucho tiempo. Nosotros tenemos que preguntarnos entonces cómo podemos corregir las equivocaciones históricas desde la colonización y la violencia estatal y apoyar las luchas de los pueblos indígenas por la autodeterminación y soberanía. Y esto va más allá de Chicago y reconocemos que la tierra ocupada y la persistencia del colonialismo de ocupación a través de la desposesión y el desplazamiento es un problema aquí e internacionalmente y lo estamos viendo en Gaza. La ocupación es una crisis de la salud pública y todos tenemos que tomar acción para construir un mejor mundo posible y apoyar a las comunidades indígenas. Perdimos un poco el audio de Yvette, pero es. Todos nada más están repitiendo lo que dije antes, que tenemos que tomar acciones para construir un mejor mundo y apoyar a las comunidades indígenas. Tenemos lineamientos para la comunidad. Entendemos que este tema puede hacer que surjan sentimientos encontrados y fuertes. Entonces tenemos algunos lineamientos como el
grupo de salud pública radical, tenemos que asumir la intención positiva y responsabilizarnos por el impacto. Tenemos que estar conscientes del espacio que tomemos. Hay que hablar desde nuestra propia experiencia, hablando desde el yo. Hablemos para entender y no reaccionar. Y hay que desafiar la idea y no la persona. También, precauciones para la clase. Si ustedes utilizan algún lenguaje ofensivo o inflamatorio, vamos a darles una advertencia aquí o en el chat. Y también tenemos que asegurarnos de que su nombre, como esté en la pantalla, es exactamente como están enlistados en la clase. Y durante las preguntas y respuestas, si quieren hacer preguntas, por favor, alcen la mano para que les permitamos prender el micrófono. Pero les pedimos que su perfil de Zoom tenga su nombre real, porque si no tiene su nombre real, no les vamos a dar la palabra. El día de hoy tengo el placer de presentarles a los estudiantes por la justicia en Palestina en UIC. Nos sentimos emocionados de tenerles aquí, este grupo. Es una organización estudiantil que promueve la justicia, los derechos humanos, la liberación y la autodeterminación del pueblo palestino. Y bueno, reconocen que la liberación de Palestina no es un fácil y también está alineado con los movimientos queer, latino, negros y cualquier otro pueblo oprimido que esté luchando por su liberación. No somos libres a menos de que todos seamos libres. Esta organización se ha estado organizando en el campus por 10 años y tienen eventos de solidaridad y también apoyan campañas, protestas en el campus para abogar para un espacio más seguro y ético para todos los estudiantes. Actualmente tiene una campaña en contra de la Escuela de Salud Pública por el contrato que tienen con el Fondo Judío y otras organizaciones en que discriminan a los musulmanes y a otros grupos. Bueno, les presento a las ponentes del grupo de estudiantil. Yo soy miembro de la Junta de Estudiantes por la Justicia en Palestina y estoy aquí con otra miembro de la Junta y nos sentimos contentas de estar aquí. Voy a compartir mi pantalla. Let me share. Okay, so we're gonna get into it. This is kind of going Vamos to a be comenzar. Es una presentación larga, hay mucho material por cubrir, pero por favor quédense aquí, escuchen, tomen notas, preparen preguntas para el final. Y nos sentimos emocionadas. Tomamos el curso de Epidemias de Injusticia hace 2 años. No, estuvimos aquí presentes y hablamos de nuestra campaña en contra de la salud de la Escuela de Salud Pública y hablamos de la historia de Palestina y cómo Palestina es una crisis de la salud pública. Eso es lo que vamos a hablar ahora. La epidemia de justicia, Palestina es una cuestión de salud pública. Entonces, quiero repetir lo que se dijo antes. Algunos de estos materiales son difíciles de digerir, tenemos que mantener la mente abierta y esforzarnos por aprender. Las preguntas son bienvenidas, pero ten en cuenta que los derechos humanos no son objetos de debate, pero yo no estoy aquí, no estamos aquí para debatir los derechos humanos ni tampoco para debatir el genocidio. Lo que sabemos es que lo que está pasando en Palestina es el genocidio, es ilegal bajo las leyes internacionales y esto no está bajo debate y no hay. Tampoco no queremos darle acogida aquí a ninguna persona que niegue el que está pasando el genocidio. Oh, so you guys didn't Black and see anything. That okay, wait, let no. me try to be sure.
And then also our interpreter has just let us know to try and slow the pace just a tiny bit. Thank you. Okay, makes sense. Wait, can you guys see the screen now? Yes, we can. Yes. Okay, perfect. Okay, so again, just reiterating. Entonces, quiero repetir lo que acabo de decir. El material es difícil de digerir. Okay, wait, it's being very laggy on my part. Okay, perfect. This is our next slide. So what is the world we want to see built? Entonces, ¿qué mundo queremos construir? Yo entiendo que este es el tema de la clase este semestre. Entonces, para responder, bueno, vamos a responderlo a lo largo de la presentación. Me imagino que ustedes también pueden inferir qué tipo de mundo queremos construir dependiendo del contenido que estamos compartiendo, pero estas son mis ideas. El colonialismo de asentamiento por desposesión y desplazamiento israelí es la causa fundamental de las pirámides sanitarias y del genocidio palestino. No puede existir una atención sanitaria adecuada y equitativa con la ocupación. Este tipo de colonialismo y el capitalismo racial en Palestina, fuera de ello, en Estados Unidos, ni en ningún otro lugar. Entonces, antes que nada, les vamos a darles una idea de la historia palestina, y la historia de Palestina es muy profunda y hay muchas otras cosas aparte de lo que les voy a compartir, pero voy a compartir eventos históricos, pero también quiero urgirlos a que lean libros, vean películas, hagan su propia investigación sobre la historia palestina si les interesa. Pero básicamente les va a dar la base de cuando hablamos de la salud pública en Palestina. Entonces, vamos a comenzar con la Nakba y la colonización británica. Voy a comenzar con la colonización británica. Antes de que los británicos colonizaron Palestina, Palestina está bajo el Imperio Otomano. Después de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano cayó, fue vencido por Europa y surgieron diferentes países de acuerdo a las fronteras coloniales. Palestina fue a los británicos, Líbano se fue a los franceses, Siria también, y etcétera. Entonces, la colonización británica ocurrió en Palestina, y la idea de la colonización británica durante este tiempo es que había una promesa que a los palestinos se les iba a dar su propio estado. Los británicos dijeron, estamos aquí para prepararlos para que puedan tener su propio estado. Esta es una idea muy racista y orientalista porque los palestinos han vivido por ahí por siglos y no necesitaban que nadie les enseñara cómo construir un estado, sobre todo los británicos. Simultáneamente, cuando esto estaba pasando, esta ideología política del sionismo surgió, y el padre de sionismo es un hombre que se llama Peter Herzl, que es judío, y básicamente su idea para resolver el problema judío en Europa, del antisemitismo que existía en Europa, es básicamente crear un Estado judío. Y claro, su idea es antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces, en el siglo XIX, y él propuso la idea a los europeos para resolver el problema judío. Entonces, es como pensaron que iban a resolver el problema judío en Europa, y desde el comienzo, desde el siglo XX, hubo una inmigración de judíos europeos a la tierra de Palestina como una forma de resolver el problema judío en Europa y el antisemitismo que existía ahí. Y esta idea fue apoyada por los líderes europeos porque obviamente no querían a los judíos ahí, querían enviarlos a otro lugar. El antisemitismo está muy arraigado en Europa y data de muchos años. Esta idea fue apoyada por los líderes europeos. Entonces, vemos un influjo en el siglo XX de judíos que iban de Europa a Palestina para colonizar Palestina. Y ciertos grupos
como los fondos nacionales judíos, y recuerden, estos grupos los empiezan a comprar tierra en Palestina. Antes de la Primera Guerra Mundial, empezaron a comprarla para los judíos para que fueran a colonizar. Y después, la declaración Balfour se dio en 1917 prometiendo la tierra de Palestina al pueblo judío y diciendo que este iba a ser su hogar. Es importante notar que cuando están decidiendo qué tierras darles a estos judíos europeos, consideraron tierras en África y en Sudamérica. Entonces, no nada más consideraron Palestina, pero escogieron Palestina como el lugar del futuro Estado israelí. Termina la Primera Guerra Mundial y tenemos un influjo de judíos en Palestina, pero todavía tenemos los palestinas y las poblaciones indígenas palestinas viviendo ahí. Entre 1920 y 1930 tenemos influjo de revueltas árabes y palestinas, y estas revueltas fueron en respuesta de la colonización británica y también de los sionistas que estaban asentándose ahí. La colonización británica es violenta en todas partes y estas revueltas duraron por años, y en respuesta a las respuestas, los británicos hicieron los libros blancos, y los libros blancos básicamente prometieron la tierra a los palestinos. Aquí tenemos la declaración Balfour y también tenemos los libros blancos prometiendo una tierra a dos diferentes grupos de personas o pueblos. Estas revueltas árabes continuaron hasta los años 40, y luego el 14 de mayo de 1948, y es cuando Israel es declarada un estado, así que es cuando el Estado israelí ocupó Palestina. Y más de 750 mil palestinos fueron expulsados, que fueron el 80% de la población indígena, fueron a Gaza, la franja este, como refugiados internos, también fueron al Líbano y a Cisjordania, al Líbano y Siria. Durante la Nakba tenemos 530 villas palestinas destruidas, 15 mil palestinos asesinados. Y para darles una idea de cómo se veía esto durante la Nakba, los hombres que fueron asesinados delante de sus familias, no solamente hombres, mujeres, niños, personas mayores, las mujeres fueron violadas, los niños fueron arrojados a hornos o a fuego. La Nakba fue violenta como lo es toda la colonización. La colonización de la Palestina fue un esfuerzo colonial armado. Se utilizaron armas. Y también se dio la masacre de Deir Yassin, que es una de las masacres más conocidas de la Nakba. Fue muy violenta y luego voy a hablar de esto. Y esencialmente, el 14 de mayo de 1948, los británicos se salieron de Palestina, dijeron, yo no quiero lidiar con este problema porque le prometimos la tierra a dos pueblos. Y yo no quiero estar aquí, les vamos a decir que la ONU lidie con esto. Y esto es lo que hicieron. Fueron a Palestina, arruinaron todo, hicieron muchas promesas y luego se fueron de ahí diciendo que no era su problema. Entonces, básicamente, es donde aparece la primera solución de dos estados. Entonces, para darles unos ejemplos de cómo se veía entonces, a la izquierda del mapa pueden ver que en 1944 es el mapa pre-Nakba, pre-fundación del Estado israelí. Son tierras registradas en posesión indígena, judía. Pueden ver mucha tierra por la costa, por el Mediterráneo y también el Mar de Galilea, etcétera. Aquí esta fotografía del hombre y los campamentos es un campamento de refugiados después de la Nakba. La crisis de refugiados palestinos es la peor de la historia moderna. Y la fotografía debajo es una fotografía
de la colonización británica de Palestina. Pueden ver hombres británicos que están revisando a los hombres palestinos para ver si tienen armas, etcétera. Los están cateando. Y luego la última foto es, vemos una marcha de mujeres palestinas en Jerusalén en 1933, y esto fue parte de las revueltas árabes. Y quiero aclarar que las mujeres palestinas tienen un lugar muy importante dentro de la resistencia palestina, y es claro que han tenido esta posición desde antes del 1948. Han protestado la ocupación y el colonialismo desde antes de la Nakba de 1948. Y luego vamos a hablar más acerca de esto. Y esta es una cita de un testigo de la masacre de Izyar. De la masacre, lo sacaron uno tras otro, dispararon a un anciano, y cuando una de sus hijas lloró, también la fusilaron. Luego llamaron a mi hombre Mohammed y le dispararon delante de nosotros. Y cuando mi madre gritó, inclinándose sobre él, llevando a mi hermanita Udra en las manos, todavía amamantándola, también le dispararon. Entonces, la masacre de Deir Yassin fue muy violenta, y esta cita muestra una imagen muy horrible de lo que pasó. En ese entonces, el genocidio no había sido videograbado, pero ahora podemos ver imágenes similares de lo que está pasando en Gaza. Entonces, cuando pienso acerca de la Nakba, veo los videos de lo que está pasando en Gaza en este momento, y es como me imagino que fue lo que pasó entonces, lo cual es una locura para mí. Luego, les voy a mostrar este mapa primero a la izquierda. Esta es la Palestina histórica antes de la colonización. Y luego es en 1948 a 1947, cuando los británicos dijeron no queremos lidiar con Palestina. Entonces la ONU hizo un plan de partición. Lo verde es el Estado palestino y lo blanco es el Estado israelí. Esto es lo que la ONU le dio a Palestina. Entonces, en base a eso, después de la partición de Palestina por parte de la ONU en 1948, los territorios palestinos bajo control de Jordania, pero de todas maneras había la presencia de la colonización israelí. Entonces, entre 1948 y 1967, tuvimos la Guerra de los Seis Días, y también hubo más robo de tierras, más matanzas, asesinatos. Obviamente, Israel, la Guerra de los Seis Días comenzó porque Israel atacó a Egipto bajo la suposición que Egipto iba a atacar a Israel. Entonces, atacaron primero a Egipto, pero Egipto no iba a atacarlos para nada. Eso fue lo que dijeron. Entonces, fue una pelea entre Egipto, Siria, Jordania e Israel. Obviamente, Siria, Jordania y Egipto estaban de un lado, Israel estaba del otro. Israel ganó la guerra y conquistó los altos del Golán sirios, la franja este, Gaza, Cisjordania y la península de Sinaí. La Gaza y Cisjordania y los territorios palestinos que estaban bajo el control de Jordania se pasaron a control israelí. En 1947, 300,000 palestinos fueron desplazados y muchos de ellos fueron a Jordania. Y de nuevo, esta es otra imagen. En 1967, vemos aquí Cisjordania está bajo control israelí y Gaza también. Y cómo podemos ver que la Cisjordania empezó a disminuir y ahora en el 2020 podemos ver que como Cisjordania ha disminuido y también como Gaza ha disminuido. Y esto es lo que queda del territorio palestino en manos palestinas. Y esta es otra imagen de la Guerra de los Seis Días. Capturaron los altos del Golán porque tienen agua y es un recurso de agua. Y capturaron el Cisjordania, la franja esta y la península de Sinaí, que es importante por el canal de Suez.
Entonces llegamos a las intifadas, que son los levantamientos. Intifada quiere decir levantamiento. Y al-Naqsa significa el retroceso. La primera y segunda intifada. La primera intifada fue de 1987 a 1993. Lo que causó fue aumento de las tensiones y lo que fue el colmo fue el asesinato de 4 palestinos en Gaza. Fue como 4 palestinos que fueron atropellados por un hombre israelí en un carro. Y esto hizo que hubiera levantamientos. Y entre estos años, más de 1,000 palestinos fueron asesinados y más de 130,000 palestinos fueron heridos por las fuerzas de ocupación israelíes. Lo que la intifada fue, fue un cultivo de manifestaciones palestinas, boicots y ataques a israelíes. Entonces podemos ver que lanzaban rocas, boicots de los negocios israelíes, etcétera. Y la primera intifada vio a las mujeres de Palestina al frente de la resistencia. Como lo mencioné antes, las mujeres en Palestina tienen un lugar muy especial en la resistencia de la ocupación por muchas razones, ya sea porque son maestras o ayudan en medicina o ayudan a luchar en contra de los soldados israelíes o están siempre al frente de la resistencia. Y básicamente, debido a todas las protestas y boicots, esto llevó a que Israel se sentara a la mesa de negociación y resultó en los acuerdos de Oslo. ¿Qué fueron los acuerdos de Oslo? Fueron un acuerdo para en pos de buscar la solución de dos estados. Entonces podemos ver aquí en la gráfica a la izquierda que eso iba a estar bajo esto nada más es la Cisjordania. No estamos hablando de toda la tierra palestina. Esto solamente es Cisjordania. Entonces las áreas que iban a estar bajo control palestino en el área B podría ser bajo control conjunto de Israel y Palestina, y en el área C, que es la mayoría, 60% de la tierra, iba a estar bajo control israelí. Entonces, este plan no funcionó. La ocupación israelí se encuentra en todas partes en Cisjordania, no importa en dónde uno esté, no hay lugar seguro para los palestinos. Y esta es otra señal fuera de las villas que dicen cuáles son las áreas que están bajo control palestino y dice este camino lleva al área A bajo la autoridad palestina. La entrada para los ciudadanos israelíes está prohibida porque hay peligro para sus vidas. Es en contra de las leyes israelíes. Básicamente está diciendo estos son los territorios árabes y son peligrosos para cualquier persona que entre ahí. Y no voy a, yo fui a Palestina por primera vez este verano y cuando vi la señal dije, wow, esto es real, me llamó la atención, esto es una locura. Y si esto no les muestra que Israel es un estado apartheid, no sé qué más se los va a mostrar. La segunda intifada fue más violenta que la primera y fue del 2000 al 2005. Y básicamente la razón de esta intifada fue las tensiones que fueron aumentando, la falta de respuesta a los acuerdos de Oslo. Y también Ariel Sharon, que era el primer ministro en este momento, amenazó con tomar mezquita al-Aqsa. Y también hubo más tensiones con los soldados israelíes. Esto llevó a otro levantamiento. Entonces, entre estos 5 años, por lo menos 4,973 palestinos fueron asesinados, 3,405 hombres, 1,262 niños, 274 mujeres y 32 miembros del personal médico fueron asesinados y miles fueron heridos. Esto fue una
intifada fuertemente militarizada, mucho más violenta que la primera intifada, y también dio lugar a la construcción del muro del apartheid. ¿Y cómo terminó la segunda intifada? A través de un acuerdo de cese al fuego. Esta es básicamente la intifada en fotografías. La resistencia palestina fue respondida con balas de goma, balas normales y brutales palizas que provocaron la rotura de huesos. Pueden ver que hay muchos lanzamientos de rocas. Podemos ver a esta mujer en el vestido negro. Las mujeres tenían un papel importante en la resistencia y resistiendo la ocupación y también en la educación durante este momento. Durante las intifadas, las escuelas cerraron y las mujeres palestinas educaron a los niños en sus propias casas. Y los palestinos, bueno, son sumamente educados en comparación con otros pueblos del mundo. Podemos ver otra fotografía de un chico lanzando rocas a... Y también el muro del apartheid o de la segregación. Es un muro enorme que divide las tierras palestinas y hace que sea difícil para los palestinos se vayan a visitar. Y los palestinos tampoco no pueden ir a su trabajo fácilmente. Y también hay divisiones religiosas. Gente, perdón, dividieron villas enteras. Gente que terminó de un lado del muro, pero siendo de la misma villa o pueblo. Y también podemos ver este niño que está lanzando una roca a un tanque. Y esto les muestra qué tan militarizada fue la intifada. Está lanzando una roca, una pequeña roca. Ni siquiera puedo ver la roca en su mano. Y tenemos un tanque enorme que va a dispararle. Él terminó muriendo. Su nombre fue Fedez Auda, si alguien quiere buscar su historia. Sí, y obviamente vemos a muchos hombres palestinos y niños al frente de la resistencia también. Y la fotografía superior izquierda, podemos ver una fotografía de un padre y su hijo durante la segunda intifada. Básicamente, le dieron un balazo a su hijo Mohammed, y esto fue en Gaza durante la segunda intifada. No sé si han visto el video, pero es muy, muy triste y les muestra qué tan violenta fue. Le dispararon a todo el mundo, golpearon a todo el mundo. Y luego, este es el último segmento, mi último segmento, la vida actual en Palestina. Decidí darles el mensaje a través de las fotografías, porque las fotografías dicen más, hablan más que las palabras. Entonces vamos a verlas. En la parte superior izquierda vemos los bulldozers, que es los derrumbes de casas palestinas. Estos son Hyundai, que son los que construyen carros, también construyen bulldozers. Por eso debemos de no comprar carros Hyundai. Y también hay otra, también hacen las demoliciones de las casas, son algo muy común. Generalmente te hacen demoler tu propia casa, y si no quieres hacerlo, la demolen por ti y te hacen pagarla después al enviarte una factura por la demolición. Y debajo de esa fotografía tenemos la fotografía de Razmia Auda. Ella fue víctima de violencia sexual en las cárceles israelíes. Y ella, no quiero decir que fue la primera mujer de hablar públicamente acerca de esto, pero ella fue muy vocal y acerca de lo que vivió en las cárceles israelíes. La violencia sexual es algo muy prevalente que está ocurriendo y le ocurre tanto a hombres como mujeres y también a niños. Por ejemplo, en las cárceles israelíes a veces toma fotografías de mujeres desnudas y luego van con los padres, esposos, y les dicen, si no confiesan su crimen, vamos a
tenemos las fotografías desnudas de tu hija, entonces lo utilizan como para presionar a los hombres. Esta es una forma de violencia sexual. Las mujeres han sido golpeadas, han sido violadas en las cárceles israelíes y esto sigue ocurriendo hasta hoy en día. No se habla mucho de ello porque hay mucha vergüenza que viene de la violencia sexual. Cualquier persona que ha sufrido eso lo entiende, pero es importante hablar de ello porque es muy doloroso escucharlo. Y, por ejemplo, los hombres a veces les hacen vestir con vestidos o faldas o ropa de mujeres para emascularlos. Entonces, obviamente ella es una mujer palestina fuerte y su nombre es Razmia Auda, si están interesados en buscar su historia. Esta caricatura es del 2021, es Sheikh Jarrah. Seguramente han escuchado de Mohammed. Vivían en Sheikh Jarrah, que es un vecindario palestino en Jerusalén, que está a riesgo de ser ocupado por los israelíes, como cualquier otro vecindario. Señor que viene de Nueva York es Jacob, y él estaba en el jardín de esta familia palestina, y hay un video en el que Jacob, ¿por qué estás robándote mi casa? Y él dice, si yo no la robo, alguien más te la va a robar. Y él es un hombre nacido en Estados Unidos que quiere robar la casa de los palestinos que han vivido ahí siempre. Entonces, muchos de los colonos israelíes vienen de América. Esto es algo que no nada más, esto pasa en muchas de las familias palestinas. Sobre todo en Jerusalén, hay una necesidad de robar las casas palestinas porque quieren que Jerusalén sea una ciudad judía nada más. Es una locura y en Jerusalén hacen reglas locas, van a tu casa y si ven un bote de leche, dice, que no ha sido abierto, te dicen, vamos a ocupar esta casa porque esta leche nadie la ha tomado. Entonces, si vives en Jerusalén, tienes que tener prueba de que vives en tu casa o tienes que estar siempre en tu casa porque inventan excusas locas como, ay, nadie ha lavado la ropa, nadie vive aquí, voy a ocupar tu casa. O sea, hacen cosas locas para robarse las casas de los palestinos. En la parte del medio superior vemos la violencia de los colonos respaldados por el ejército israelí. Muchas veces dicen, bueno, no. No son los ciudadanos, es el ejército o el gobierno. No, son los ciudadanos. La violencia de los colonos es algo muy grande y está ocurriendo en Palestina. Y básicamente pueden dispararle a los palestinos sin ninguna repercusión. Y lo hacen con el respaldo del ejército y del gobierno israelí. Debajo de esa fotografía podemos ver un niño que está siendo llevado por el ejército israelí. Se llevan a los niños, hombres, mujeres, sin discriminar. Cualquier palestino, cristianos, musulmanes, no les importa. Son discriminados. Y en la parte superior podemos ver a un niño que se llama Ahmed Menasra. Y básicamente él ha estado encarcelado desde que era muy joven, de 10, 11 años, y ha estado encarcelado, confinado, aislado, algo que es ilegal bajo la ley internacional. Y poner a alguien en la cárcel sin levantarle cargos es ilegal, es lo que están haciendo. Él ha tenido mucho trauma, abuso en las prisiones israelíes. Tiene muchos problemas de salud mental debido a eso, porque creció básicamente en las
cárceles israelíes. Abajo de eso podemos ver una fotografía de un lugar de chequeo. Los palestinos tienen que pasar estos lugares para ir de un lugar A a lugar B. Son colas muy largas. Los palestinos a veces pueden ser matados ahí en estos puntos de revisión, o se les puede negar entrada a cualquier lugar que quieran ir. Depende de el soldado israelí que esté ahí y cómo quieran tratar a los palestinos. Y debajo de esto, yo quería también darles una imagen de la cultura y la alegría palestina, porque es, a pesar de que sean una comunidad oprimida, hay mucha alegría y orgullo de ser palestinos. Entonces, en la parte de la izquierda podemos ver mujeres palestinas en Navidad, en Belén, que es donde nació Jesús. Están con su indumentaria tradicional, que son vestidos y el estilo es indígena de Belén. Entonces, todas las mujeres, ciudades palestinas o villas tienen su propio estilo de indumentaria o de bordados en los vestidos. Y junto a eso tenemos una oración en la mezquita de Al-Aqsa. Miles de personas van a ir a orar. Este es un símbolo de resistencia. Los palestinos siguen llevando a cabo sus vidas diarias a pesar de los obstáculos. A pesar de que muchas personas no pueden entrar a Jerusalén, siguen yendo y siguen disfrutando. Y cuando yo fui al Aqsa este verano, fue la cosa más bella del mundo. Literalmente empecé a llorar cuando estuve ahí. Fue mi primera vez y la gente es muy alegre y hace algo muy bello en medio de todo el genocidio, los asesinatos y todas las otras cosas que están pasando ahí. Y junto es una fotografía de una universidad, que es una universidad activa políticamente, aun cuando las fuerzas israelíes a menudo se meten a la universidad. Pero de todas maneras, los palestinos van a la universidad, están persiguiendo su educación porque es muy importante para ellos y es otra forma de resistencia. A pesar de que los obstáculos no les permiten hacer ciertas cosas, tratan de seguir con su vida diaria. Y en la fotografía juntos, durante el intercambio de prisioneros más recientes, esta mujer fue liberada de las cárceles israelíes y creo que este es su hijo, que ella tiene quemaduras, tiene quemaduras de un carro y fue puesta en la cárcel y acaba de ser liberada. Finalmente puede vivir con su hijo, con sus hijos. Y finalmente, la vida actual en Palestina. Bueno, yo fui este verano, entonces quería mostrar mis fotografías que yo tomé. Este dibujo en la parte superior izquierda no es mío, pero muestra la vida en Gaza y fue dibujada por un niño en Gaza, mostrando su trauma viviendo en Gaza. Esto fue antes del 2023. Del genocidio que está ocurriendo ahorita, y pueden ver cómo los niños lidian con lo que está pasando en Gaza. La fotografía de abajo la tomé en un campamento de refugiados. Yo fui en julio, agosto, y en junio las fuerzas israelíes se habían metido ahí, a Jenin, y estas fueron las personas que fueron asesinadas durante esa ocurrencia. Si no saben lo que es un asesinato, es básicamente alguien que muere por una causa. Y todas las personas que mueren a manos de la ocupación israelí son mártires porque están muriendo por la causa palestina. Este es un mártir. Los mártires se van al cielo. Esas son fotografías de los mártires. Es algo muy emotivo. Los niños están sentados ahí. Junto a eso,
en la parte de arriba, otra fotografía en Jenin, y puedes ver cómo las calles están destruidas. Esto fue en junio del 2023, este fue el camino que destruyeron. Junto a esto, en el campo de refugiados, podemos ver los hoyos de disparos en el cemento, y si no sabes nada acerca de los campamentos de refugiados, a menudo se les dispara y resulta en muchas lesiones, daños a la propiedad y asesinatos. Y debajo de eso, esta es una fotografía de la mezquita Ibrahim en Hebrón, o Gilil, como se dice en árabe. Un colono fue ahí hace 20 y tantos años, no sé el año exacto. Un colono nacido en Nueva York fue a la mezquita a dispararle a los palestinos en esta mezquita. Y si sabes algo de Hebrón, es algo muy loco porque se comparte entre palestinos y colonos. Es un área muy densa de colonos. Entonces, viven muy cerca los unos con los otros. Entonces, este que nació en Nueva York fue a la mezquita y le disparó a los palestinos. Algo fue muy emotivo, muy triste, y lo puedes sentir cuando vas a la mezquita. En la parte derecha, la estatua de la llave. Este es un campamento de refugiados en Belén, y es el lugar donde se ha lanzado gases de lacrimógenos, más que en cualquier otro lugar. Son como bombas de gases lacrimógenos. Y bueno, se utilizaron estas para hacer esta estatua, y la llave simboliza el regreso o el derecho de regreso a Palestina, porque muchas personas todavía tienen las llaves de sus casas originales, y esto simboliza que vamos a regresar a nuestras casas originales. Debajo de eso, una fotografía de carros quemados, y también fui a una villa en Harmala que se llama Tel Masaya este verano, y en junio, a finales de junio del 2023, los colonos israelíes, con el respaldo del ejército israelí, fueron a esta villa, quemaron coches, mataron a un hombre que se llama Omar, y él tenía una esposa y dos niños pequeños. Omar iba a casas a ayudar a los ancianos y a las personas que estaban siendo atacadas por los colonos, y él fue disparado. Le dispararon a él y resultó en su asesinato. Y quemaron carros, lanzaron bombas lacrimógenas y luego atraparon a los palestinos en sus casas. Fue un ataque muy violento. Y si saben algo acerca de la villa, hay un asentamiento que se llama Chilo. Cuando yo fui ahí, es como un camino que separa, estar muy cerca. Básicamente pueden atravesar el camino con el respaldo del ejército israelí y atacar. My last slide. So kind of going over the school of public. Entonces, en cuanto a la escuela de salud pública y la complicidad de la UIC en la ocupación israelí, todo lo que está pasando en Palestina ahorita, específicamente nos vamos a enfocar en la escuela de salud pública, pero UIC tiene colaboraciones con muchos compañías que hacen armas, también con CAT, que arrasa con las casas palestinas con bulldozers. UIC tiene muchas ligas con lo que está pasando en Palestina, y nosotros estamos tratando de luchar en contra de eso a través de nuestras campañas. Y nos pueden seguir en Instagram para que tengan más información, pero en cuanto a la Escuela de Salud Pública, tienen un contrato con el Fondo Unido Judío,
que es una organización sionista. No sé si se acuerdan, pero yo lo mencioné, que se han estado robando las tierras palestinas desde comienzos del siglo XX, y la administración de la universidad se rehúsa a terminar con el contrato porque dicen que aprecian la diversidad cultural, que básicamente es la limpieza étnica y genocida, y lo dibujan como si fuera diversidad étnica. En el 2021 trajeron a un estudioso israelí visitante que habló de la distribución de vacunas de COVID en Palestina, y nosotros le hablamos con la administración, le dijimos que este evento era racista, y la administración no hizo nada al respecto y dejaron que el evento continuara, y cuando los estudiantes palestinos los silenciaron y fueron removidos de la reunión en Zoom cuando hicieron preguntas acerca de Palestina y la atención sanitaria en Palestina. Entonces, este contrato con el Fondo Unido Judío sigue existiendo y queremos que se termine, pero claramente la administración de la universidad no quiere hacerlo. Hello, everyone. Actually, hi. Sorry to interrupt. Would this be a good time for like a 3-minute break? Yeah. Okay, perfect. We're just going to take a 3-minute break, everyone. Vamos a tomar un descanso de 3 minutos para que vayan a tomar agua o estiren sus piernas, y vamos a regresar a las 6:33. Thanks for taking the break, everyone. Feel free, SJP, whenever you're ready. Okay, gracias. Adelante.
Hola, yo voy a estar hablando de las estructuras de la inequidad sanitaria en Palestina. Antes que nada, una introducción a la salud pública y la promesa de Palestina por Dania Cato. Es una farmacéutica epidemióloga y también investigadora, y en este ensayo ella contextualiza trabajo sobre la pandemia y quiere subrayar la investigación que existe sobre Palestina. Y esta es una cita de este artículo, y si quieren leer para obtener más información, recomiendo que lean este artículo. Entonces, los palestinos en Gaza que viven bajo condiciones duras, donde el agua, la medicina, las necesidades básicas son controladas por el ejército israelí, se enfrentan a niveles altos de estrés, y también esto puede llevar a la muerte prematura. En los palestinos de Gaza, el gobierno local, que es controlado también por Israel, no tienen la decisión en cuanto a las cuestiones sanitarias. Durante la pandemia de la COVID, los trabajadores palestinos tuvieron que ignorar las reglas de cuarentena de su propio gobierno, y en los acuerdos de Oslo le permitió a Israel mantener control sobre los sistemas sanitarios de Israel y los liberó de tener cualquier responsabilidad como una fuerza ocupadora. Así es que el protocolo de París creó una situación en la que Palestina depende de la medicina israelí. Israel también retuvo anualmente más de $1,000 millones de dólares en impuestos a la autoridad palestina, tomando en cuenta que el presupuesto de la autoridad palestina es de 14.600 millones de dólares. Entonces, Cato anima a los investigadores a interrogar la propia lógica de la investigación y a oponerse a las intervenciones que neutralizan la praxis política. Es importante ver no nada más los datos, pero también quién controla las estructuras de poder que prefiguran a los resultados sanitarios. A pesar de que los grupos de derechos humanos tratan de grabar las cosas malas que está haciendo Israel en contra de Palestina, estos problemas siguen continuando. Israel sigue controlando los recursos que distribuyen a Palestina, a los recursos sanitarios. Y esto se debe sobre todo a la fragmentación geográfica y restricciones de movilidad enraizado en el colonialismo de ocupación. Y en Estados Unidos, el énfasis en la cuantificación de las diferencias debidas al capitalismo racial no consigue conectar los resultados con las estructuras de la esclavitud o el colonialismo israelí. Y esto margina aún más a los negros y a los pueblos indígenas. Perdón, cualquier tipo de colonialismo. Los investigadores no pueden divorciar las condiciones materiales y políticas, sino que deben considerar las estructuras de violencia que impactan el sistema sanitario. Entonces, antes de empezar a hablar de esto, yo quiero definir lo que es el colonialismo de desposesión y desplazamiento. Este es un tipo de colonialismo que funciona a través del reemplazo de la población indígena con una sociedad de colonos invasores que desarrollan una identidad que es prestada de los pueblos indígenas.
Yo debería decir que no prestada, una identidad prestada es una identidad robada. Entonces, los pueblos indígenas, como en lugares como en América, Australia, Sahara, Algeria, Sudáfrica, Kenia, Zimbabue y Palestina, a menudo tienen vidas más cortas, sufren enfermedades más severas y tienen tasas más altas de mortalidad debido al colonialismo de ocupación, porque esta es la estructura de poder que afecta a la salud. Y los autores cuestionan la dependencia de los datos por sí solos para demostrar la utilidad de un marco colonial de ocupación y sugieren que los datos han sido utilizados para oprimir los métodos de investigación. Un segundo. Entonces, los autores critican la dependencia de los datos por sí solos para demostrar la utilidad de un marco colonial de ocupación cuando los datos se han utilizado como herramienta de opresión y muchas métricas e incentivos en la investigación son herramientas de opresión que no aclaran ni abordan la desigualdad. Entonces, si bien muchas teorías actuales de la atención sanitaria, como las teorías ecosociales y el racismo estructural, son tan amplias que a lo mejor carecen lo que proporciona la teoría colonial de ocupación. Y esto explica que la supremacía blanca y el racismo están arraigados en nuestras políticas, instituciones, leyes y sociedad y que provienen de tiempos coloniales. Algunos dicen que las teorías no especifican el origen del problema, pero la teoría de ocupación colonial ayuda a diferenciar entre el pasado y el presente y liga los problemas de salud al tratamiento actual injusto. Por ejemplo, en Palestina, esta teoría puede explicar los impactos en la salud, por ejemplo, cuando se les negó las vacunas de la COVID o lesiones por los bombardeos, el castigo colectivo, las hambrunas, los traumas por la violencia y el estrés continuo. Entonces, un aspecto crucial del colonialismo de ocupación en Israel es la existencia de dos sistemas legales para israelíes y para palestinos. A los palestinos se les hacen juicios en las cortes militares, pero a los ciudadanos israelíes se les hacen los juicios en juzgados civiles. Entonces, Israel es el único país en el mundo que sistemáticamente persigue a los menores en los juzgados militares y utiliza la coerción. Entonces, aquí en esta cita se habla de las desigualdades a que se tiene que enfrentar la población palestina. Entonces, los autores tienen tres argumentos clave para la adopción del marco. El colonialismo de ocupación debe conceptualizarse como una estructura y no como un evento. Y no es solamente un evento ocasional, sino es algo que determina los mecanismos sociopolíticos responsables de organizar la salud humana. Segundo argumento, la racialización es el resultado de las jerarquías coloniales. Y el tercero es que las metodologías del racismo estructural ya están empezando a incorporar la vinculación entre el colonialismo de ocupación y la salud, estableciendo la conexión entre la descolonización y la mejora de los resultados sanitarios o las mejoras en la salud. Con esto dicho, así es como la teoría de colonos de ocupación se practica sobre el terreno.
Entonces, la infraestructura sanitaria en Gaza, esto es antes del 7 de octubre, uno de los aspectos más significantes de cómo Israel ejerce su poder es a través de la erosión continua de la infraestructura de rehabilitación de Gaza y el número alto de lesiones que resultó de la gran marcha de retorno que ocurrió en el 2018-2019. Voy a hablar más acerca de esto. Ha puesto a prueba la infraestructura sanitaria y la economía de Gaza. El control israelí de las infraestructuras que salvan la vida ha complicado el problema y esto se ve en la crisis. Uf. Donde evitaron que trabajadores en, sanitarios dieran la ayuda que se necesitaba. También los referimientos son otro problema porque depende de los permisos israelíes. Muchos tratamientos son negados o son atrasados, lo que aumenta los problemas de salud. Muchos pacientes de cáncer, por ejemplo, no pueden recibir el cuidado que necesitan en Gaza. A veces cuando piden un permiso para recibir cuidado en Cisjordania, se les niega. Israel controla el movimiento de los palestinos entre Gaza y Cisjordania. Si los palestinos están enfermos, muriendo y necesitan el cuidado que no pueden obtener en Gaza, se les niega este. Entonces, del 2018 al 2019, la Gran Marcha del Retorno provocó un aumento significativo de los problemas de salud pública con más de 35,000 palestinos heridos. Esto puso más estrés en los servicios de sanitarios. La mayoría de las lesiones fueron en las extremidades, constituyendo el 87% de todas las heridas de bala. La Organización Mundial de la Salud informó que esto resultó en 149 amputaciones y 24 casos de parálisis por lesiones medulares. Y más de 1,000 de los heridos palestinos que son menores necesitaban reconstrucción. Esta situación causó un problema a largo plazo sanitario. Y el uso de munición de alta velocidad en la Gran Marcha del Retorno provocó heridas de bala inusualmente grandes y destructivas, lo que complicó aún más el tratamiento y la recuperación y resultó en discapacidades auditivas, pérdidas de órganos y la no poder tener hijos. Y estas condiciones contribuyeron a una crisis de salud pública en la región. Y las tácticas militares de Israel durante este periodo han sido criticadas altamente por crear una generación discapacitada de palestinos. Y la severidad de las lesiones, junto con el lo que está pasando en Gaza, hace que los servicios sanitarios no puedan responder a la crisis que está sucediendo ahí. Entonces, de nuevo, la erosión a largo plazo de la infraestructura de rehabilitación de Gaza es una parte esencial del ejercicio de poder israelí. Y el número de heridos durante la Gran Marcha de Retorno puso un estrés en la infraestructura sanitaria y la economía de Gaza. Los trabajadores de la salud, paramédicos, doctores, han sido blancos y también se les obstruyó asistencia vital médica. Y la lesión de los las lesiones han superado el sistema sanitario de Gaza. Esto fue del 2018 al 2019 y como resultado de la Gran Marcha del Retorno, a long time to rebuild
le ha llevado mucho tiempo a Gaza reconstruir la infraestructura debido al asedio que está sufriendo, y esto limita los recursos, los materiales, los suministros, las cosas que necesitan para mejorar el bienestar para los palestinos en Gaza, ya sea si están enfermos o no. Así es que porque Israel tiene tanto control sobre lo que sale y de la región, también tiene control sobre los recursos que entran para los palestinos. Y a veces no es suficiente para reconstruir la infraestructura después de eventos como la Gran Marcha del Retorno. Esto me lleva a hablar de la salud pública en Gaza hoy. Por lo menos 62.681 personas han resultado heridas en el asalto israelí a Gaza. La ONU ha afirmado que en Gaza hay condiciones similares a la hambruna, ya que aproximadamente una de cada cuatro personas de la población de 2.3 millones padece hambre extrema. Y el día de hoy, por lo menos 27.840 personas han sido asesinadas, más de 2.000 niños y más de 8.000 mujeres han sido matados. Más de 67.000 palestinos han sido lesionados, incluyendo por lo menos más de 8.000 niños y más de 6.000 mujeres. Y hay más de 7.000 personas desaparecidas bajo las ruinas y no pueden ser encontrados. Entonces, en este momento, Gaza está enfrentando una crisis de salud pública, en su salud pública. Las ambulancias, hay menos de 6 ambulancias que están funcionando hoy en día. El último hospital que estaba abierto cerró en la semana pasada. No hay hospitales ahorita en Gaza. Entonces, los que están lesionados no pueden recibir ningún tipo de cuidado. Y muchas personas están teniendo salpullidos o otro tipo de síntomas debido a que están tomando agua sucia porque no tienen acceso al agua limpia o a comida. Israel controla la ayuda que va a Gaza. Y en este momento, en medio del genocidio continuo, Israel no tiene, bueno, los palestinos no tienen recursos, materiales ni suministros, nada que necesitan para reconstruir. Entonces, sí, es realmente triste. Esta es la razón por la cual hablar de esto es muy importante, sobre todo de la salud pública en Gaza. Entonces, hoy en día, los palestinos tienen muchas más probabilidades de sufrir trastorno de estrés postraumático y depresión que la media mundial y que sus países vecinos. La prevalencia mundial de la depresión y el TEPT es del 5% y del 3.6%, respectivamente. La prevalencia del TEPT grave en los niños que viven en Gaza es del 32.7%. Además, la depresión en Palestina es una de las tasas más altas del mundo, ya que afecta al 40% de los palestinos. Entonces, esto nos lleva a la última diapositiva. ¿Cuál es el mundo que queremos construir? Simplemente una Palestina libre y liberada desde el río hasta el mar. Y este es un buen momento para preguntas. Gracias por la presentación. Aprendimos muchísimo. Creo que había un par de preguntas con las que podemos comenzar.
Y si hay alguien que quisiera comenzar, pueden alzar su mano para hacer preguntas. Y voy a comenzar con una acerca de una de las diapositivas con los mapas. El plan de Trump es la plan, es el plan de distribución de la tierra actual. Okay, so el plan de Trump. Creo que han tomado más tierra desde el 2020. Creo que esto es más bien. Trump apoya a Israel, pero creo que el título, o sea, lo que estaba tratando de mostrar en el mapa, la tierra palestina hoy en día y las tierras israelíes hoy, si queremos compararlo con la Palestina histórica. Y también, ya que los ataques de los colonos en Cisjordania son continuos, el mapa también va cambiando todos los años. Si hay una nueva villa de colonos en la Cisjordania, es otra ciudad de colonos que se va añadiendo al mapa. Más tierra palestina es robada cada año. Esto es simplemente para mostrar, o sea, poner las cosas en perspectiva. Pero básicamente, para responder la pregunta, el plan de Trump, más bien esto es el robo de tierras. Trump sí movió la embajada americana de Tel Aviv a Jerusalén. Y a lo mejor ese título salió de eso, porque generalmente cuando una embajada está en la capital de un país, reafirma que Jerusalén sea la capital de Israel, porque Estados Unidos movió la embajada de Tel Aviv a Israel, diciendo sí, básicamente, Jerusalén es la capital de Israel. Así es, y alguien, sí. Tres preguntas. ¿Puede haber un estado secular que respete a todas las personas de todas las religiones y que no tengan religión del río al mar? ¿Y cómo el capitalismo racial afecta las soluciones posibles? Son tres preguntas grandes, pero lo que quieran responder. Sí, yo sí veo que un estado secular puede existir del río al mar que incluya a gente de todas las fes y religiones. Y quiero mencionar que los palestinos, Palestina, tiene una población muy diversa, con muchas fes. Tenemos gente que creen en el Islam o en el cristianismo, así como también había palestinos judíos que existían antes de 1948 y coexistíamos todos juntos por cientos y cientos y cientos de años. Y también tenemos diferentes sectas de cada religión, y muchos de ellos existían en Palestina desde antes de 1948. Entonces, la cuestión no es un conflicto religioso. Yo quiero estresar eso. No es un conflicto religioso para nada. Y el colonialismo de colonos, de ocupación, o el estado colonial de ocupación, ese es el problema. Porque los palestinos que son indígenas en esta tierra han sido desplazados
y de sus casas, y no es porque por su religión que han sido desplazados, sino es porque por su identidad como palestinos. Y espero que esto responda a la pregunta, pero yo sí creo que del río al mar, un estado secular con gente de todo fe, de todas fes, puede existir. Y quiero añadir que cuando hablamos de la identidad palestina, tenemos que hablar cómo esta identidad, son muchas identidades. Históricamente, antes de 1948, por cientos de años, la gente encontró refugio en Palestina. Durante el genocidio armenio, vimos un influjo de refugiados armenios viniendo a Palestina, y había también, muchos de ellos llegaron a Jerusalén. Entonces, quiero enfatizar que nunca hubo un problema de personas que venían a Palestina y se integraran en la cultura y las comunidades. El problema aquí es el colonialismo de ocupación, es la Nakba, que cuando llegaron estaban militarizados y sacaron a la gente de sus casas y siguen haciéndolo hasta hoy en día. Cuando los algerinos vinieron a Palestina durante la ocupación francesa, no sacaron a los palestinos de sus casas, se integraron a la cultura y a la comunidad y se convirtieron en palestinos, en nacionalmente palestinos, aun cuando los Palestina no existía en ese momento como Palestina. Pero bueno, este es otro tema en sí, las a fronteras y de dónde surgió todo. Pero aquí el asunto es el colonialismo de ocupación. Y si no quieres repetir la pregunta acerca del capitalismo racial, por favor. Sí. ¿Cómo es que el capitalismo racial afecta las soluciones posibles a esta lucha? Creo que bajo la colonia, el Estado de Israel colonial, los palestinos están integrados dentro del Estado colonial de ocupación, y bajo esto tienen restricciones, como tienen que pasar por puestos de revisión, tienen que pedir permiso hacia dónde, hasta trabajar, ir a trabajar, a dónde pueden ir, a dónde pueden ir a visitar, y también sus trabajos están limitados. Digamos, los palestinos que tienen ciudadanía israelí no pueden tener los mismos trabajos que los judíos por la división racial. Entonces, en Palestina tenemos muchos palestinos en Cisjordania que están cruzando fronteras ilegales para trabajar por los israelíes colonos por precios muy, salarios muy bajos. 1948, bueno, estamos hablando de este territorio blanco. El territorio blanco es lo que es la Palestina histórica. Entonces, tenemos estos palestinos en la Cisjordania ilegalmente cruzando en los territorios israelíes para trabajar para los colonos de ocupación israelíes que tienen este poder sobre los palestinos que están trabajando para ellos porque lo hacen ilegalmente y si son reportados se pueden meter en problemas. No los israelíes que están empleando a estos palestinos, sino los palestinos son los que se meten en problemas. Esto es un ejemplo del capitalismo racial en la sociedad israelí. Creo que estoy tomando una historia, la historia de afroamericana, y si conocen acerca de la historia afroamericana y la segregación, y cómo los hombres negros tuvieron que luchar por su liberación en el estado de supremacía blanca, es muy similar a cómo los palestinos están luchando bajo el colonialismo de ocupación. No sé si eso responde la pregunta o si estás haciendo preguntas diferentes, pero si necesitas más aclaración, házmelo saber. No sé, está bien. Y creo que tenemos tiempo para una más. Y tengo otra en el chat. Creo que muchas personas quieren hablar con Joe Biden y Trump.
como alguien que está tratando de luchar por los palestinos puede acercarse a esta elección presidencial? Esta es una muy buena pregunta. Creo que como se nos ha hecho creer que el país, que la solamente podemos tener dos partidos y que este país solamente funciona en este sistema de dos partidos y que tenemos que escoger uno o el otro, nada más. Pero en este momento, ¿qué significa realmente eso? Yo no creo que, no es bueno escoger el menos peor. Eso no es bueno. Y creo que en estas elecciones vamos a ver un gran número de personas que van a votar por terceros partidos y es muy importante votar y ejercer tu derecho al voto. Y creo que es tiempo de explorar otros partidos que existen que también van en contra de los demócratas y los republicanos. Y a lo mejor no tenemos que tener un sistema de dos partidos. Y si queremos practicar nuestros derechos democráticos, es muy importante que votemos e investiguemos y aprendamos más acerca de nuestros líderes políticos que nos representan. Y en este momento, el presidente Biden no lo está representando al pueblo americano cuando entre 60 y 70% de los americanos están diciendo que se debe de cesar el acabar el problema. Entonces vean más allá del sistema de dos partidos y si quieren que haya cambio, practiquen sus derechos democráticos y vean otros partidos que seguramente los van a representar mejor. Y quiero añadir que eso, cuando pensamos de las elecciones, pensamos en los presidentes, pero es muy importante que ustedes empujen a sus representantes y senadores a apoyar a Palestina, ya sea que les llame por teléfono o no voten por ellos en las siguientes elecciones. Los senadores y representantes también tienen mucho poder en la Casa Blanca y si son representantes y no apoyan a Palestina, entonces no te vamos a vamos a votar. No vamos a apoyar a ningún palestina, perdón, a un político que no apoya a Palestina. Entonces votar es muy importante, como Lena dijo. Nosotros pensamos que es Trump contra Biden. Yo personalmente voy a votar por un tercer partido, pero es muy importante votar en nuestras elecciones primarias, en nuestras elecciones por representantes. Y sé que votar a veces, yo voy a cumplir 21 en marzo y me acabo de registrar para votar porque yo siempre pensaba que votar es no sirve para nada, que no es bueno votar por el menos peor, pero las cosas que están pasando han cambiado mi perspectiva un poco porque creo que deberíamos de abogar por la liberación palestina en todos los aspectos y a través del votar. A lo mejor nos parece que no tiene punto porque Estados Unidos apoya al final de cuentas a Israel, pero hay formas de enviar nuestro mensaje a través de ese ángulo. Sí, bueno, gracias. Estudiantes para la justicia en Palestina, gracias por las preguntas, gracias por quedarse más tiempo. Y esto me anima a leer y aprender más. Y voy a poner en los comentarios un llamado a la acción. Hay muchas cosas en las que podemos participar. Y esto va a ser el final de la sesión en grande. Las personas que están tomando el curso para crédito, vamos a tomar un descanso de 5 minutos. Y el resto, muchísimas gracias. La siguiente semana vamos a tener
un laboratorio de acción, cómo construir una campaña sobre temas politizados, y queremos verlos ahí. Gracias por tenernos. Esto fue increíble y lo agradecemos mucho. Sí, gracias por haber venido.